Bienvenidos, bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll. Una nueva semana, parecemos aquí lo intermitente, una semana sí, otra semana no. Esperamos volver a continuar el ritmo habitual de semana tras semana para ofrecerte lo mejor del rock, del punk y del metal que a nuestras manos van llegando y que además se ve reforzado con www.sancocho.com, donde publicamos toda la información que nos va llegando tanto a nuestro correo como a nuestras redes sociales. Nuevo vídeo de la banda de Tenerife, Poxipol Pops. Con ellos comenzamos esta nueva emisión, esperando que sea de tu agrado. La sonrisa del perdedor, así se llamará el nuevo trabajo discográfico de Colectivo Suicida, una banda que ya tuvimos por mucho más que rock and roll hace ya bastante tiempo. Y sobre todo también hay que recordar que hace bastante tiempo que no tenemos alguna banda entrevistada en nuestro,
nuestro, tu programa de rock and roll, mucho más que rock and roll. Eso sí, recuperamos 5 preguntas sin batería. Ya hemos empezado a lanzar las preguntas habituales de esa sección que estuvimos realizando durante... Lo voy a ver en la chuleta porque no lo recuerdo exactamente bien. Estuvimos casi un año, 2 años, con 20 baterías que fueron los que participaron en esa sección llamada 25 preguntas, un batería de 20 baterías de las Islas Canarias. Así que volvemos a la carga. Si eres batería, igual te llegan las preguntas. Vale, Colectivo Suicida, se llama Veneno el disco, el tema incluido en su disco La Sonrisa del Perdedor, que saldrá a finales de este año, y este es el 4º adelanto de la banda. Simplemente disfrutar de este puto veneno.
donde no intereses siempre personales. Mentalmente preparado para vivir una peli llena de spoilers, donde todos ven fracaso, tu determinación siempre es un taquillazo. El mundo es un lugar mejor. Dulce Dinamita, así se llama el adelanto de Secta, otra banda también de Asturias, y que vuelven a la carga. Dicen su nota de prensa, bastante potente, un adelanto cargado de energía del próximo álbum que hace saltar todo por los aires, una oda a la atracción y al desenfreno que arde como la mecha de la dinamita. Lista para detonar, lista para arrasar. En una onda muy parecida, pero con su propio espíritu rockero, una banda como ACDC, Secta, probablemente tengan bastantes influencias de los australianos. Yeah.
Antes decía que recuperábamos la sección 5 baterías. No, al revés, 5 preguntas, una batería. Oiga, ya hace tanto tiempo que al final uno se le trastoca la sección, ¿cómo se llamaba? Bueno, pues 5 preguntas, una batería. Va a volver nuevamente a mucho más que rock and roll. Si eres batería, como ya decía antes, a lo mejor te llegan las preguntas. Bueno, vamos a intentar llegar al máximo de baterías posibles de Canarias, e incluso igual nos damos un salto también fuera de nuestras Islas Canarias y damos también a conocer o a visibilizar a esas personas, músicos detrás, que prácticamente ni salen en la fotografía, ni casi se les ve. Pues bueno, en mucho más que rock and roll, volvemos a visibilizar a los baterías con 5 preguntas, un batería. Pero eso todavía tienen que llegar las respuestas enviadas. Lo que sí vuelve a mucho más que rock and roll es la agenda de conciertos en Canarias. Acabas de verlo, de los primeros. Allí estarán actuando este viernes en La Recova, dentro de el ciclo de conciertos de La Recova Rock, organizado por Malpaís Record, que por cierto estuvieron aquí en esta casa, en Biosfera Televisión, hace unos días. Te pongo, bueno, el enlace te lo dejo si vas. Si nos estás viendo en YouTube ahora mismo, te dejo el enlace. Si no nos estás viendo en YouTube, pues ya puedes ir volando hacia esa red social, perdón, esa red social, y ahí tienes el enlace para que veas la entrevista que se le hizo en el magazine de Biosfera a Charlie, a Carlos, responsables de Malpaís Records. Bueno, pues a todo esto, ¿por qué? Porque allí me estarán tocando este viernes en ese ciclo de conciertos, si Far and Ago es el, o fue, mejor dicho, el segundo single de Refraction, que es su último trabajo discográfico, editado precisamente el pasado marzo de 2023.
into gray area traffic lights. Disordered recollection begins spark, fixing soul through a megaphone. Rearrange will to ever. Y cerramos la emisión de esta semana. No va a haber banda del recuerdo esta semana porque lo vamos a hacer con una banda de Valencia llamada 4-0, de la que la pasada semana hacíamos eco en el programa radiofónico, pero no en el televisivo. Así que Eres Fuego es el tema, incluido en el disco A Roca Viva. Y bueno, pues este es el tercer tema que adelantan de su nuevo disco editado por Demon Records. Con ellos y con ellas nos despedimos hasta la próxima semana aquí en Mucho Más que Rock and Roll.